Mira, así me pilláis descojonándome. Bueno, buenas noches, coñacios y coñacias. Buenas noches también a la gente de Les Arreondes. ¿Qué tal? Güey, aquí en plató, bienvenidos una vegada más a Falleivos, aquello presidente. Mira, voy a contaros una cosa. El otro día diome por mercar en un kiosco un periodiquín, por cierto, perruno, perruno. Y no decía más que pijáis, que pijáis, que chorráis. Bueno, asturianos, asturianes, celtestos, ¿pa' qué queréis informaros? Si yo ya vos lo cuento todo y encima de madre, de madre y de regalo, que se me trabuca la lengua. Bueno, la noticia del día ya está. Atención, agarraivos. Rajoy, el dirigente populariego ese, si yo me sigo, el de la barbona esa de anuncio de Farmatín o de Plus for Men, ese paisano. Bueno, el propio paisano no se aclara. Primero dice, marcho, llueu, ahora quédome, me quiero, no me quiero, no hay Dios quien lo entienda. Debe ser porque la niña aquella, ¿vos acordáis, mandói a tomar viento. Bueno, resulta que les aguas bajen revueltes por el río popular. ¿Cómo deben de tarles cosas? Miráis, ¿cómo deben de tarles cosas por allí, en Madrid, para que Gabinín, el nuestro, quisiera quedarse, La verdad, este, el alcalde de Ubieu, fae per bien. A ver si va a pasar como a la sidra, Que cuando cruza el Pallares, conviértese en mexu. Bueno, pero ya verdad, Ya verdad, porque tras el torniscazo eleutoral, dicen que en el próximo congreso preséntase Parrachoy percaliente, percaliente. Bueno, al grano, para ampliarnos la noticiona y facela aún más per grande, tenemos, como no, al nuestro corresponsal. ¡Toño! ¡Toño! ¿A dónde vas? ¡Toño! ¿Qué fue? Ya, delante de ese ya me toca. Hola, Samba, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí en la sede del PP, porque vine a decir a Mariano que para estar en un empleo que no te da más que picor de huevos y dolor de tiesta, ¿por qué no buscar un trabajo nuevo y que se maten entre ellos, Por ejemplo, ¿qué mejor que ir a trabajar a un lugar paradisiaco? Y no me refiero a Perlora, no, refiérome a la Isla de Pascua, ¿oíste? Ahí está. Mira, y como los vigilantes de la playa, pero con el escote peludo, ¿oíste? Y mientras no se os corta los guajes la digestión del pitisui después de comer, tú estás per tranquilo una playa, viendo pasar los barquinos, poniéndote moreno, Y tú que estoy pensando que a este paisano igual y presta más el trabajo de campo, Y mira, para el campo tengo un oficio que igual interesa y que va a hacer feliz a mucha gente. Ahí está. Mira, pai, con lo bien que vendría a Lubieu un refuerzo contrastado para la fase de ascenso, Mariano sería un carrilero derecho perfecto. Y luego, si le pones detrás a la hermandad de defensores de Lubieu, el tartier iba a ser un fortín. Pero bueno, no sé, igual el trabajo de campo que le interesa no es exactamente en un campo de fútbol. Yo creo que a él igual le prestaba más trabajar en el campo, sí, pero en la folisa de Prau, Por ejemplo, de ayudantes canciaos, Mire qué chorritinos más per guapos me saca. Además, con lo miraos que son estos populares para la economía, estoy capaz de sacarte 10 culetinos por botella en sin subirte los impuestos, ¿oíste? Oye, y si no y convence ninguno de estos trabajos que puede ser, para eso estamos en una nación libre, que se presubile, No nos alegramos cuando viene un nuevo guaje al mundiu. ¿Por qué no alegrarse cuando hay un nuevo presubilado, Bueno, esto ya todo, Samba. Despídome desde la sede del PP. ¡Hala! ¡A Calcala! Oye, ¿esto cuándo sale? ¿Cómo que cuándo sale? ¡Vuelta la burra al trigo! ¡Que estabas en directo! Va, Toñín, bueno, gracias. Gracias, Toño, gracias. Pero si el PP, atención, si el PP quiere enderezarse, tiene, cómo no, que escuchar los sabios consejos de la vieja, de la marquesina. Ahí va, ¡mamá! 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 ¡Miguelín! ¡No comas ese polonio que está revenido! Mira, Carlos Hugo, el Papa mandó a Nedi a les cruzáis y acabó enrollada con o Conde Oro. La bella Salda tiene la lengua azul porque ella es sobrina de don Leandro. Canta conmigo, mi vida. La media luna se come en morcín, pero el mujibas déxamelo a mí. Aú, home, yo bu morcín. Aú,
sacó l'escaño pa l'obiernín. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo. Qué sabies les palabras de mi mamá. Lástima, lástima que la vieja tenga la tiesta como un cocedero de centollos. Bueno, da igual. Otra noticia que ye, mirai, ye patremar de mieu, ye la folona esa de 13 metros procedente de Groenlandia y que casi deixa Xixón fechu una yacería. Hay que ver, ¿eh? Probes, probes. Son todas gracias para los playos. Primero, el Sporting sal de los puestos de ascenso. ¡Llueu! La folona esta de 13 metros repugnantes. Pero después de esto, ¿qué mi madre le va a pasar a Xixón? Digo yo, ¿qué iba a pasar?